Con el tradicional recorrido por las principales calles de la ciudad, se realizó la carrera atlética Beneficio para la asociación BIFAC, quienes apoyan a mujeres en estado vulnerable. Las actividades de la primera carrera iniciaron con la activación física en la explanada del Parque Llano. Posteriormente, todos se trasladaron a la línea de meta, ubicada en Avenida Juárez. El recorrido constó de 6 kilómetros saliendo del Llano, para incorporarse a Independencia y seguir por las distintas calles, para que finalmente se llegara nuevamente a la meta. La carrera tuvo una cuota de 250 pesos, que serviría como donación para la asociación BIFAC, quienes ayudan a mujeres en estado vulnerable, con una casa-hogar, en donde se les da alimento, vestido y se les enseñan talleres. El primer lugar de la competencia fue para Carlos López, segundo, Raúl García y por último, Eduardo Chong, mientras que en la rama femenil triunfó Rosa Reyes. Para MBM Deportes, Jair Toledo.